Hoy vamos a ponernos en marcha. Estamos aquí en este centro. En este centro están viniendo a denuncias que tenemos. La FELCB nos las deriva y aquí se hace la atención a cada una de esas personas que sufren violencia, ya sea intrafamiliar o laboral o de cualquier índole. Y vienen también con los niños. Y usted ve, hay comedor para los niños, para las mamás, y le damos la alimentación como corresponde con presupuesto del gobierno municipal. Otra cosa importante es de que ahora vamos a conectarnos con todas las brigadas móviles preventivas en diferentes distritos de Santa Cruz para poder así conectarnos directamente y cosa que cualquier denuncia, cualquier hecho irregular o cualquier hecho de violencia que se esté generando en algún punto de la ciudad, pues nosotros tengamos la información inmediatamente con la policía, vamos y capturemos a todos esos abusivos que hay en esta ciudad y que obviamente están maltratando a las mujeres y a los niños. Nosotros tenemos dónde llevarla, si ellas sufren algún maltrato, tenemos la alimentación, tenemos el tratamiento a través de profesionales y lo que vamos a hacer es reforzar ahora la prevención, porque con eso vamos a lograr bajar esos altos índices de violencia que se están presentando en Santa Cruz. 156, que es el número gratuito para cualquier denuncia de maltrato psicológico, de cualquier índole. Y si es necesario, nosotros acudir a las instancias legales, ya sea la FELCB, que también está trabajando con nosotros, Fiscalía y también el Poder Judicial. Porque aquí ya no debemos permitir más estos abusos y esta clase de atrocidades que vemos día a día.